están? Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Hora de noticias en CNN Chile. Otra vez la letra chica aparece en una promesa largamente esperada por los consumidores. La ley de fármacos, que prometía bajar los precios y evitar prácticas cuestionables, fue despachada por el Congreso a comienzos de año tras una larga tramitación condimentada por acusaciones de lobby de farmacias y laboratorios. Ahora va a comenzar a regir, pero de una manera harto distinta de la que en su momento se anunció y se prometió. Claro, el gobierno dio a conocer el reglamento con que se aplicará la ley y aparecieron las sorpresas. El fraccionamiento, o sea que usted pueda comprar la dosis exacta que necesita y no de más, será ahora voluntario para las farmacias. Lo mismo con la venta en góndolas para remedios sin receta médica, que las farmacias podrán implementar o no hacerlo a su arbitrio. Y la bioequivalencia, que prometía disponibilidad total de los medicamentos genéricos más baratos, quedó postergada. El gobierno se defiende diciendo que la ley es poco precisa. El ex ministro Mañalich acusa un lobby feroz de la industria farmacéutica y el senador oficialista Fulvio Rossi acusa al gobierno de burlarse de los pacientes. Sea culpa de la ley o del reglamento, y lo cierto es que una vez más los ciudadanos se ven defraudados por una norma que no cumple lo prometido cuando se enfrenta a intereses poderosos. Resulta especialmente irritante que después de toda la discusión que hubo en Chile sobre si la venta en góndolas es o no conveniente para el bien público, la autoridad termine dejando esa definición al arbitrio de las farmacias. Así, el asunto se definirá según sus estrategias comerciales. Si las farmacias consideran que es un buen negocio, lo van a hacer. Si les parece que no, bueno, entonces no habrá remedios en las góndolas. Lo que queda fuera aquí es la protección de los pacientes y la defensa de los derechos de los consumidores. Estos son los otros titulares de CNN Prime.